Efectivamente, como se ha dicho, estem tractant un tema muy importante, el tema del municipalismo. Sense dubte, los ayuntamientos son la primera trinchera política. Es la primera administración a la cual acudeix un ciudadano cuando tiene un problema. Y como bien ha dicho el señor Tormo, acaben asumiendo competencias que no le son propias. Por tanto, eso es un problema que se ha de solucionar. Porque encara que esas competencias no siguen propias, on van las personas a hablar amb l'alcalde. No entienden si l'ambulatori tiene un problema, eso es cuestión de la conselleria, van a hablar a l'alcalde. Si después del temporal la población se ha quedado sin arena, no van a hablar a la demarcación de cosas del Estado, van a hablar a l'alcalde. Per tant, com dic, no es un tema baladí. Tanmateix, nosaltres anem a votar en contra de esta proposición de ley que presenta el Partido Popular. Y anem a votar en contra por dos motivos. El primer motivo es porque no tienen la legitimidad política para presentarla. La legal no la discutís. Parle de la legitimidad política. Y después, si me permitís, me explique. Y después, muy importante, la propuesta de ley que presenten no respecta la autonomía local de la que tant ens hem omplit la boca. ¿Y por qué no tienen la legitimidad política a presentarla? Parlen de financiamiento de las entidades locales. Nabore, si ens hem de fiar de vostès en temas de financiamiento, veient el que han fet en el financiamiento del País Valencià, anem aviats. Pero es que es més, vostès son del partido de Montoro, el señor que ha imposat la ley de racionalización y sostenibilidad a las administraciones locales, a las cuales les ha tallat las competencias. Son del partido de Montoro, este señor que no permite a los ayuntamientos, que como estem dient, tienen superávit, destinar esos dineros a hacer inversiones y a mejorar servicios en sus municipios. Volen que destinen esos dineros a pagar los bancos. Y por tanto, como el Partido Popular, el partido del señor Montoro, se atreveix a venir a estos corts a hablar de municipalismo y el seu financiamiento, y después asfixiar a los ayuntamientos, pero por favor, si cuando ustedes estaban en el gobierno de la Generalitat no pagaban ni un duro de las subvenciones que donaban a los ayuntamientos, y los ayuntamientos eran el seu banc. Yo os podría posar ejemplos de ayuntamientos de 15 millones de euros de presupuesto a los cuales vostès arribaven a deure 1 milió d'euros. Estaven finançant-se a costa dels ajuntaments. I els digo una cosa, el 2019 veurem què passa, però de moment, 2015 i 16, com diu el senyor Subías, a l'oposició, al racó de pensar. I és que, com deia, vostès no creuen a l'autonomia local. S'ha posat l'exemple de la Diputació d'Alacant i no vaig entrar en més detall, dir-los que el compromís no passarà de nou pels besamans dels alcaldes als presidents de les diputacions. No anem a passar per ahí. I en esta llei el que vostè proposen de nou és centralitzar els recursos. I tornen en els articles 8 i 10 a parlar de repartiments de 15%, de 30%, de 70%, de nou la tutela de la Generalitat, que els ajuntaments no són majors d'edat. Jo crec que sí, i de fet, ahí estan els números. Són les administracions que millor estan tancant els seus comptes. I ahí és quan entren en la seva contradicció, perquè en el preàmbul de la llei que proposen invoquen la Constitució espanyola, invoquen l'Estatut, parlen de l'autonomia financera, parlen de que les administracions locals han d'administrar els seus afers, però després, en el que han escrit, entra totalment una contradicció i per això aquesta llei que han presentat no té sentit. Però ja ho ha dit la senyora Andrés, del Partit Socialista. En 2006 inclouen el fons en l'Estatut. En l'any 2010, en la llei de bases de règim local de la Comunitat Valenciana. Això sí, sense ningú tipus de consignació pressupostària. I en definitiva, a vostès, senyories del Partit Popular, saben el que es dol, saben el que es molesta, saben per què han presentat aquesta llei,
perquè sap mal que este Consell hagi impulsat el Fons de Cooperació Municipal. Señor Jordi Juan. Acabe, señor presidente. Animem al Consell que siga treballant en esa línea. Tenen el nostre suport. Però acabi una proposta en positiu. Per nosaltres, la solució definitiva és el repartiment dels 3/3, en la qual les transferències en participació distribuïts de l'Estat hauria de ser del 33%, quan ara els municipis és del 12%. Així que sí, és cert. Madrid en roba. Acabamos de saber la verdadera razón por la cual hacen de la oposición su única actuación y hoja de ruta. Efectivamente, necesitan un enemigo, y ese enemigo es Madrid, porque son incapaces, después de 20 años haber conseguido el poder, de dirigir, de gestionar, de ilusionar y de administrar esta gran tierra que es la Comunidad Valenciana. No saben, no quieren y no pueden. Mire, señor Jordi Juan, hombre, lo de la legitimidad legal y democrática, eso no se lo voy a consentir. No se lo voy a consentir, toda la legitimidad legal y toda la legitimidad democrática al partido más votado de esta comunidad. Le recuerdo las últimas elecciones, porque quien perdió 190.000 votos fueron ustedes, y quien subió 260.000 fue el Partido Popular. Con errores, sí, pero orgullosos de todo lo que hemos hecho. Ya está bien. Ya está bien de difamar, ya está bien de arrogarse una legitimidad. Todos contamos, y en esta Cámara representamos al pueblo valenciano como lo representan ustedes. Quizás en Venezuela y en Cuba no, quizás en Venezuela y Cuba no, pero yo quiero que este país, que es España, mi nación, y mi comunidad, que es la valenciana, esté situada con los países democráticos, no en Venezuela. ¿Y saben ustedes qué? Los adversarios políticos también tenemos el derecho a ser escuchados. No nos nieguen ese derecho. En eso consiste la democracia, señor Jordi Juan. Mire usted, dicen que no había fondo de cooperación. En el 2006-2007, 10,4 millones, y en el 2009, 27 millones de euros. Mire usted, del 2004 al 2011, plan de revitalización de las comarcas del interior, 333 municipios afectados de los 542, y más de 7.000 millones. Y hasta el 2004 al 2015, todos se han invertido más de 2.800 millones de euros en plan de inversiones productivas y en plan de mejora de municipios. Por cierto, impulsados por el Partido Popular, y que han transformado la fisonomía de esta tierra, a la que se acogieron también ayuntamientos del PSPB y Compromís. Eran pocos, pero bueno, también se acogieron. Miren ustedes, la Diputación de Alicante no se opone al Fondo de Cooperación. La Diputación de Alicante lo que pide son criterios proporcionales y criterios justos, y que se negocie, no que se imponga como zarza libres, que luego tienen que pedirle a los ayuntamientos que devuelvan 15 millones. Por eso, como hay necesidad y ustedes quieren que la gente lo reciba, apoyarán la PNL, la moción que ha presentado el Grupo Popular, para que esos 15 millones vayan destinados a un fondo de emergencias en materia educativa. Eso es, señora vicepresidenta, rescatar a las personas y mirarle a Jules. Esa es la realidad. Hombre, me sorprende la Diputación de Castellón en su Fondo de Cooperación de Obras y Servicios. Este es lo mismo, Obras y Servicios, y lo ha puesto ahí. E insisto, le he dado los datos de inversión de la Diputación de Alicante. Me sorprende que cuando hablan ustedes siempre de pasado y hablan de corrupción del Partido Popular, hablan de Castellón y hablan de Alicante, pero no dicen nada de Divalterra. No les he escuchado hablar de Divalterra, la nueva empresa pública que iba a acabar con todas las mangarruces que ustedes viven del Partido Popular. Año y medio, y hay que disolverla, van ustedes por el mejor camino del mundo. Mire, esta ley no es un fondo de cooperación.
Esta ley hace realidad un precepto constitucional y crea un marco jurídico estable para que los ayuntamientos reciban dinero estable, señorías. Un marco jurídico estable con unos criterios estables, proporcionales, que garantice los servicios públicos de calidad a todos los valencianos, vivan donde vivan. Hablan de discriminación. Mire, no me quiero meter porque además yo soy de la provincia de Castellón, pero para el 2017... Castellón ciudad recibirá 17 euros por habitante de inversión, 17 euros la capital, y Morella recibirá 2.020 euros. Si eso no es demagogia y eso no es clientelismo político, que baje Dios y lo vea. Felices fiestas y que pasen ustedes un feliz Navidad y que Dios les bendiga. Mire, señora Bonich, yo no soy una persona de buscarme enemics, ni de buscarlos, ni de trobarlos. Pero cuando usted dice lo de Madrid, y yo obviamente no me referís a Madrid como a ciudad, ni Madrid como a comunidad autónoma, a los cuales no tengo absolutamente res en contra. Amb els que sí que tengo muchísimas cosas en contra es en el señor Montoro y en las políticas que fa el gobierno del Partido Popular, que asfixien als ajuntaments, i eren unes polítiques que van totalment en consonància amb les que practicaven vostès quan estaven en el govern. Vull matisar-li que jo en ningú moment he posat damunt la taula la seva legitimitat legal per a presentar la proposta. Jo no he posat damunt la taula la seva legitimitat legal, per descomptat. Som un grup parlamentari i en el seu dret està el de presentar propostes. Jo he posat damunt la taula i crec que no tenen la legitimitat política, i no la tenen perquè en 20 anys no han fet res i per tant les seues propostes no són creïbles. Les seues propostes no són creïbles. Senyories, demane silenci i respecte per a tots els oradors. En aquest cas, sí. Es podrà agradar més o menys el que diga qualsevol orador, però demani silenci i respecte, com s'exigís en altres casos. Sempre, sempre i en totes les ocasions. Efectivament, sempre. Senyor Jordi Juan, continua vostè. Moltes gràcies, president. Ha invocat de nou, senyora Bonich, les eleccions, resultats electorals, fa sumes i restes, però li recordo una cosa, senyora Bonich. En les eleccions de Madrid no es va presentar vostè. En aquestes eleccions no es va presentar vostè. I ara, en un exercici que ens recorda, en un exercici que ens recorda allò de Buscando a Wally, diuen que sí que hi havia fons municipals. Però si hi havia, es repartien conforme donava la gana, emulant això de que el que reparte se lleva la millor part, Diputació d'Alacant. No vaig a insistir més del que hem dit. És una llei que no respecta l'autonomia local. És una llei que entra en contradicció en si mateix en diversos articles. De fet, l'article 13 no apareix. No sé si se passa del 12 al 14. No sé si serà perquè com és el 13 sol donar mal sort. En qualsevol cas, i si em permetixen acabar la meva intervenció, igual que tots, desitjant-los unes bones festes i un bon any. I ja que estem parlant de municipalisme i sóc alcalde de Tavernes de Valldigna, convidar-los a totes i tots al Festivern. Sabem que a la senyora Bonich ens ha dit que no li agrada Ovidi de Montllor i Raimon. No actuen allí, no actuen. Actuen grups en valencià, actuen grups en castellà, en italià, en alemà, així que estan tots convidats i que ho passen molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jordi Juan.